Asegura Fiscalía que aún no han podido identificar el cuerpo encontrado hace una semana en inmediaciones de las rutas de Dainzú. Rubén Vasconcelos, fiscal general del Estado, explicó que aunque los presuntos familiares hayan identificado el cadáver, todavía las investigaciones seguirán para no dar especulaciones. Estamos haciendo las investigaciones correspondientes que den lugar a responsabilidades específicas. Como ustedes saben, nosotros habíamos tenido ya conocimiento de un reporte de investigación, nos movilizamos rápido. Los primeros informes que tenemos de los análisis periciales que se han realizado nos indican que desde el momento de esa antier que se encontró en la noche el cuerpo al momento de la muerte habían pasado 2 días, tenía un elevado estado de descomposición el cuerpo. Ahorita se están haciendo análisis genéticos para hacer la identificación clara de quién se trata este cuerpo. Independientemente de que la familia haya entrado a un proceso de reconocimiento, todavía no hemos dicho de quién se trata ese cadáver. Pese al hermetismo de la Fiscalía del Estado, fuentes extraoficiales declararon que los restos de la fémina Reina Alicia, de 22 años de edad, desaparecida ya hace varios días, junto con un bebé, ya fueron reclamados legalmente por sus familiares. Tras la autopsia de ley, la mujer falleció a consecuencia de un traumatismo profundo de cráneo. En tanto, los agentes policíacos localizaron con vida al bebé de 16 días de nacido. A pesar de estos incidentes, el fiscal reiteró que en Oaxaca no hay presencia del crimen organizado, pese al móvil de los delitos que últimamente se han registrado en la entidad. Nosotros, como ustedes saben, estamos desplegando una actividad en todo el estado muy intensa, específicamente en el Istmo de Tehuantepec, en Tuxtepec y, por supuesto, en Valles Centrales. Yo he dicho que no tenemos, y reitero, que no tenemos la presencia aquí de cárteles de delincuencia organizada, pero sí tenemos disputas entre grupos delictivos que, por muchas razones, entre ellos por las importantes detenciones que se han efectuado en los últimos meses, se están disputando espacios. No obstante, en lo que va del año, se han registrado más de 140 homicidios dolosos, lo que significa un incremento del 7% comparado con el 2017. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.